I PID, punti impresa digitale delle Camere di Commercio, sono il punto di riferimento per tutti gli imprenditori che vogliono digitalizzare la loro impresa e approfittare delle opportunità legate all'uso delle tecnologie 4.0 per entrare a pieno titolo nell'economia digitale. Ma in che modo i PID aiutano gli imprenditori? I PID, punti impresa digitale, offrono alle imprese strumenti specifici per misurare il loro livello di maturità digitale in chiave 4.0 e definire con maggiore precisione le strategie di miglioramento. Selfie 4.0 è un questionario di autovalutazione da compilare online che restituisce automaticamente un report sui livelli di digitalizzazione dell'impresa. Zoom 4.0 è una valutazione più approfondita, svolta direttamente in azienda insieme al Digital Promoter della Camera di Commercio, che permette di definire in modo più dettagliato i percorsi di digitalizzazione da intraprendere. Digital Skill Voyager, dedicato a studenti e lavoratori, è un test per misurare le competenze digitali attraverso un gioco online, un vero e proprio viaggio nel tempo a tappe in chiave digitale. I PID realizzano incontri di informazione e formazione sulle tecnologie 4.0. Così le imprese possono acquisire un quadro più chiaro e capire come migliorare, attraverso il digitale, processi di lavoro, prodotti e servizi. I PID si avvalgono di un network di professionisti che, nel ruolo di mentor, supportano gli imprenditori nelle scelte da compiere sui temi del digitale e del change management. Attraverso i PID si viene indirizzati verso i servizi avanzati proposti dagli altri attori del network Impresa 4.0, quali i Competence Center del mondo universitario, i Digital Innovation Hub e gli ecosistemi digitali dell'innovazione delle associazioni di categoria. Tutte le principali strutture che operano a livello nazionale per favorire l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese si trovano su atlantei4.0.it. I PID mettono a disposizione delle imprese dei voucher per l'acquisto di servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito Impresa 4.0. I voucher sono erogati direttamente dalla Camera di Commercio attraverso bandi ai quali possono partecipare imprese singole o, se condividono un progetto di innovazione, organizzate in gruppo. Che aspetti a entrare nell'economia digitale? Contatta il PID della tua Camera di Commercio o vai su puntoimpresadigitale.camcom.it. Ti fa una prova? Grazie. Bene. Posto? I PID, punti impresa digitale delle Camere di Commercio, sono il punto di riferimento per tutti gli imprenditori che vogliono digitalizzare la loro impresa e approfittare delle opportunità legate all'uso delle tecnologie 4.0 per entrare a pieno titolo nell'economia digitale. Ma in che modo i PID aiutano gli imprenditori? I PID, punti impresa digitale, offrono alle imprese strumenti specifici per misurare il loro livello di maturità digitale in chiave 4.0 e definire con maggiore precisione le strategie di miglioramento. Selfie 4.0 è un questionario di autovalutazione da compilare online che restituisce automaticamente un report sui livelli di digitalizzazione dell'impresa.
Zoom 4.0 è una valutazione più approfondita, svolta direttamente in azienda insieme al digital promoter della Camera di Commercio, che permette di definire in modo più dettagliato i percorsi di digitalizzazione da intraprendere. Digital Skill Voyager, dedicato a studenti e lavoratori, è un test per misurare le competenze digitali attraverso un gioco online, un vero e proprio viaggio nel tempo a tappe in chiave digitale. I PID realizzano incontri di informazione e formazione sulle tecnologie 4.0. Così le imprese possono acquisire un quadro più chiaro e capire come migliorare, attraverso il digitale, processi di lavoro, prodotti e servizi. I PID si avvalgono di un network di professionisti che, nel ruolo di mentor, supportano gli imprenditori nelle scelte da compiere sui temi del digitale e del change management. Attraverso i PID si viene indirizzati verso i servizi avanzati proposti dagli altri attori del network Impresa 4.0, quali i Competence Center del mondo universitario, i Digital Innovation Hub e gli ecosistemi digitali dell'innovazione delle associazioni di categoria. Tutte le principali strutture che operano a livello nazionale per favorire l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese si trovano su atlanteI4.0.it. I PID mettono a disposizione delle imprese dei voucher per l'acquisto di servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito Impresa 4.0. I voucher sono erogati direttamente dalla Camera di Commercio attraverso bandi ai quali possono partecipare imprese singole o, se condividono un progetto di innovazione, organizzate in gruppo. Che aspetti a entrare nell'economia digitale? Contatta il PID della tua Camera di Commercio o vai su .impresadigitale.camcom.it. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a esta sesión con el título La República de las Autonomías.
quisiera darles la bienvenida a nuestros invitados esta tarde. El presidente de la Conferencia de las Regiones y presidente de la región Friuli-Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga. María Stella Gelmini. María Stella Gelmini, ministra de Asuntos Regionales y Autonomías. Gaetano Manfredi, alcalde de Nápoles. Y Andrea Prete, presidente de Unión Camere. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y de haber aceptado la invitación del meeting. Estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Como pueden entender por el título, el tema de esta sesión quiere ser un diálogo, un debate sobre las posibilidades de implementación de la autonomía, de un regionalismo diferenciado y más en general de un replanteamiento de las relaciones de los diferentes niveles de gobiernos y de las entidades intermedias. Pero antes de empezar, me gustaría invitar al escenario para un saludo a Luca Beccari, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Cooperación Económica Internacional y Telecomunicaciones de la República de San Marino. Muchísimas gracias. Como saben, la República de San Marino es la república más antigua de Europa que siempre ha seguido con atención y cercanía la historia del meeting. Muchísimas gracias por estar aquí y le doy la palabra. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Es un placer y un honor para mí poder participar en esta sesión sobre un tema que atañe a diferentes puntos importantes para la República de San Marino en relación con el tema de la República de las Autonomías. La República de San Marino tiene una amistad de muchos años, estamos presentes desde las primeras ediciones y seguimos colaborando y manteniendo un diálogo en este evento fantástico que no tiene comparación con otros eventos en Italia. Todos los países en el mundo hoy en día tienen que afrontar desafíos importantes que no se podían prever y para afrontar estos desafíos a nivel gestional, organizativo y gestional, es importante pensar en lo que hay que gestionar a nivel local y lo que hay que gestionar a nivel nacional o central. Leyendo cualquier libro de teoría económica, es un tema siempre presente. En este caso es como un intercambio eterno, pero nunca como estos años se ha vuelto en algo que hay que replantear. Lo ha demostrado la crisis de la COVID, lo ha demostrado la gestión de los efectos de la guerra en Ucrania y, evidentemente, hay límites en cada tipo de enfoque. Está claro que no existe una solución ideal con respecto a las fronteras. La República de San Marino puede proporcionar ayuda con su ejemplo, porque quizás sea la única realidad en Europa junto con otros estados pequeños. Es realmente uno de los pocos ejemplos donde hay que gestionar servicios en un ecosistema muy pequeño, que normalmente en estados, en países de grandes tamaños, se gestionan a nivel central nacional. Tenemos 62 kilómetros cuadrados de tamaño como territorio y desarrollar servicios como la justicia, la seguridad pública, la sanidad, de manera totalmente autónoma, con recursos autónomos. Y esto se hace con las expectativas que tienen los ciudadanos, que son las mismas que tienen los ciudadanos de un país más grande, porque el nivel de justicia, de seguridad y de salud es algo que las personas perciben de manera igual, independientemente de la realidad en la que viven. Desde luego, el planteamiento con respecto a las autonomías locales
y a las realidades no centralizadas ayuda para ser más presentes a nivel local y proporcionar actividades que luego se pueden gestionar de manera diferente. Y entonces la República de San Marino puede ser un ejemplo en este sentido. Escucharé con mucho interés las ponencias de los invitados de esta sesión y creo que este tema nos lleva no solo a una dimensión nacional para entender que hay que centrar y que descentralizar, sino también a un nivel internacional con respecto a la Unión Europea y los Estados miembros. También atañerá a San Marino cuando completará el recorrido de asociación y lo vemos también fuera de nuestras fronteras cuando en las organizaciones internacionales se definen parámetros, estándares y reglas con repercusiones también en los países socios. Entonces, es un elemento muy importante para debatir y el diálogo aquí es fundamental y hoy en día es necesario tener este diálogo todavía más. Muchas gracias y que tengan una buena sesión. Muchísimas gracias a Luca Beccardi, que de alguna manera ha introducido un poco el tema de esta sesión. Muchos de ustedes recordarán haber participado en 2017 en algunos referendos consultivos, por ejemplo, en la región de Lombardía y del Véneto y otras regiones también. Otros referendos tuvieron una participación importante y peticiones similares fueron propuestas de otros territorios y regiones. El artículo 116, tercer párrafo de nuestra Constitución lo prevé y lo voy a citar porque otras formas y condiciones especiales de autonomía pueden ser atribuidas, por ejemplo, a las regiones. Desde aquel entonces hay mucho trabajo que se puede todavía hacer y no por nada me gustaría recordar también que el mismo Draghi, que estuvo en el meeting esta mañana en su discurso en el Senado del 20 de julio, mencionó entre los compromisos de un futuro gobierno, y cito, la discusión para el reconocimiento de formas diferenciadas de autonomía. Y luego, con la erupción de la pandemia, en algunas fases, a algunos a lo mejor le habrá parecido que el recorrido hacia este objetivo se haya ralentizado, volviendo más a un sistema centralizado. Sin embargo, el tema de las autonomías tiene que ver con toda nuestra historia. No es un tema solo para expertos, hay una parte de elementos técnicos, evidentemente, pero sin hacer referencia a Don Sturzo o a Einaudi, es un tema que está presente siempre desde que tenemos la República. Y también la implementación del PNRR, y nuestros invitados nos ayudarán a entender esto más, para tener más ideas sobre las oportunidades y los riesgos de este replanteamiento con mayores espacios de libertad y autonomía, acompañados con formas adecuadas de responsabilidad, pueden a lo mejor favorecer y fomentar esa actitud de la persona humana como individuo y de los cuerpos intermedios que el filósofo y jurista Capograssi definía como grandes centros de energía social. Grandes centros que se han mencionado en varias ocasiones en este meeting por el cardenal Zuppi y por el premier Draghi esta mañana también. Por lo tanto, un replanteamiento más importante podría ser posible entre las instituciones, los territorios y las entidades intermedias desde el punto de vista de una subsidiariedad vertical y horizontal capaz de potenciar los talentos y las características de cada uno y sin dejar a nadie atrás para favorecer el protagonismo de las personas y de las asociaciones que también ha sido mencionado por el presidente de la Corte Constitucional, Giuliano Amato, y también ayer en el debate entre los líderes políticos. Esta tarde tenemos entonces la posibilidad de escuchar
a unas personalidades que representan en los máximos niveles de nuestro país al Estado, a las regiones, al país, a una gran ciudad del sur y a las entidades intermedias y a las asociaciones. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Vamos a empezar con una primera ronda de intervenciones con esta pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad, la posibilidad de ampliar y favorecer formas de autonomía? ¿Cuáles son las oportunidades y los riesgos también que pueden implicar? Me gustaría empezar con el presidente Fedriga y luego adelante con los demás invitados. Muchas gracias una vez más por su presencia. Para empezar, gracias a ustedes por la invitación, porque el meeting de Rimini siempre consigue construir debates que no se limitan a ser unos eslogans que suele ser, en cambio, la regla en el mundo de la política. Es una oportunidad para hablar de temas como la autonomía diferenciada, que a lo mejor no se percibe de manera inmediata. Con la ministra Gelmini antes lo decíamos, a lo mejor uno no se acuesta pensando cómo terminará la historia de la autonomía diferenciada. Pero es un tema fundamental porque influye mucho directamente en la vida de los ciudadanos y les voy a decir por qué desde mi punto de vista. Primero me gustaría hacer referencia a lo que ha mencionado al principio, o sea, la pandemia en relación con el protagonismo de las regiones, que desde luego durante la pandemia han adquirido un papel importante para gestionarla, tanto con el gobierno Conte II y con el gobierno Draghi. Ha habido una gran colaboración no solo entre regiones y gobiernos, sino también entre los diferentes territorios de diferentes regiones. Recuerdo que al principio de la pandemia, por ejemplo, mi región enviaba material a otras regiones porque ese material se había agotado. Entonces, ha habido como una función de contacto entre los diferentes territorios de nuestro país. Y hay un elemento de dificultad, porque la alianza entre el territorio y la parte central es fundamental para dar respuesta a momentos complicados. Hemos afrontado una pandemia en la que nadie conocía cuál era la fórmula adecuada para llegar a respuestas adecuadas en un momento dramático. Solo la alianza institucional nos ha permitido en momentos muy difíciles encontrar soluciones eficaces, desde luego con muchos errores. Y después de 2 años, los que ahora nos van contando lo que hacía falta hacer 2 años antes, pues es muy fácil, ¿no? Es como comentar el partido de fútbol después de que haya terminado. Pero recuerdo perfectamente la reunión con el presidente del Consejo, Conte, de aquel entonces, a las 2 de la mañana, y fue una gran batalla que también las regiones hicieron para hacer las directrices, para volver a abrir los negocios, por ejemplo. Esto ha llevado a un protagonismo de las regiones, pero también ha abierto el debate, y gracias a la ministra Gelmini, sobre cómo debía seguir adelante la autonomía diferenciada. Había empezado el ministro Boccia antes de la ministra Gelmini, luego ese proceso se paró, se reactivó por la ministra Gelmini, con la cual estoy convencido que también el siguiente gobierno tendrá que estar presente. Y como presidente de región autónoma, y le voy luego a contar la diferencia con respecto a la situación de las regiones ordinarias, bueno, la coalición de centro-derecha en el programa compartido ha incluido la continuación de la autonomía diferenciada. Y lo digo como presidente de región. Una autonomía diferenciada tiene que tener un objetivo para empezar, o sea, ¿cuál es la mejor manera para suministrar servicios a los ciudadanos? Durante estos años hemos visto la autonomía diferenciada como una lucha de poder entre el Estado central y los territorios, y no puede ser esto. Simplemente tenemos que hacer un análisis muy claro y decir, ¿este servicio lo proporciona mejor la región o el Estado? Y gasta mejor el dinero para proporcionar este servicio de manera más eficiente, ¿la región o el Estado? Hay que decidir quién va a encargarse de esa función. Ustedes han dado un título fantástico a este meeting, pasión por la persona. Entonces yo digo que la política debería decir una pasión por el ciudadano.
la política no puede ser solo simplemente una lucha de autodefensa o de autosatisfacción para tener más o menos competencias a nivel del Estado, a nivel de las regiones. Hay que ver cómo proporcionar mejor algunos servicios. La región puede ocuparse mejor de algunos servicios, el Estado otros. No puede centrarse en un planteamiento ideológico. Por eso he dicho que el programa de centro-derecha incluye la continuación del trabajo en la autonomía diferenciada, pero yo espero que no se vuelva en una batalla de diferentes facciones. Tiene que ser un objetivo compartido en la mayoría y en la minoría, si el objetivo es la centralidad del ciudadano. Y como presidente de la Conferencia de las Regiones y también como presidente de una región autónoma que con la autonomía diferenciada podría tener muy poco interés, porque tenemos ya competencias exclusivas de nuestro estatuto, que forma parte de la Constitución, y podría ya no tener mucho interés, porque la región Friuli-Venecia-Giulia hace su trabajo y lo hace bien, pero creo que una mayor eficiencia del Estado sea mejor para todos, y esto se puede obtener revisando la organización del Estado mismo. Voy a terminar, para no tomar demasiado tiempo, mencionando otro punto importante. La autonomía diferenciada no es algo exclusivo de las regiones del norte de Italia. No es algo exclusivo de las regiones que organizaron el referendo, como Lombardía, Emilia-Romagna, o el Véneto, o Liguria. Autonomía diferenciada es una oportunidad para todas las regiones del país, desde el norte hasta el sur, y creo que la autonomía le ha dado mucha concienciación también a las regiones del sur sobre el hecho de que, con respecto a algunos temas, es importante dar respuestas inmediatas y tener competencias propias. Y en muchas regiones del sur se podrá seguir adelante con este proyecto. La autonomía no es algo que divide al país, sino que lo une siendo más eficiente. Este es el concepto que hay que transmitir a los ciudadanos. Si hay mayor eficiencia, quiere decir que el dinero se gasta mejor. Esto es lo que ha inspirado los referendos de Véneto y Lombardía y el proceso que está llevando a cabo la región Emilia-Romagna. Y son tres regiones con orientación de partidos al mando diferentes, pero con el objetivo de darles respuestas a sus ciudadanos. Gracias. Gracias. Gracias, presidente Fedriga. Ministro Gelmini, usted se pasó hace poco al partido Azione con Carlo Calenda. He visto un poco el programa electoral y he encontrado este binomio, autonomía y responsabilidad. ¿Puede decirnos algo más sobre esto? Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme. Gracias al meeting por existir, diría, porque yendo más allá de los contenidos y de las conferencias que se organizan, siempre se respira una gana de comparar ideas y siempre es un placer y se dan beneficios pasando tiempo aquí. Y es muy interesante hablar de autonomía después de una jornada en que hemos tenido muchos encuentros muy interesantes y sobre todo el que con el presidente Draghi. Pero cuando me invitaron a hablar de autonomías, pensé que podía parecer como una acción un poco atrevida, digamos, convencer o debatir de autonomía. Pero reflexionando sobre el tema, me decía, si hay un lugar donde la subsidiariedad está presente y muy importante, y donde el diálogo con los cuerpos intermedios es un elemento importante, es la cultura del meeting. Y la autonomía también, podemos decir que parte del principio de subsidiariedad, no articulada con las asociaciones de categoría, pero en primer lugar entre los varios niveles del gobierno. Y yo creo que es justo hablar de este tema aquí, al comienzo de una campaña electoral que ya está tocando muchos temas y ya es muy viva. Parece que las prioridades son los problemas con el aumento de precios de la energía, de los boletos, de los consumos, y son temas que forman parte de la vida cotidiana de las personas. Pero también el tema de las reformas, que parece más aburrido, más teórico, un tema más alto, tiene al final un impacto concreto en poder
eliminar la diferencia entre norte y sur, mejorar el principio de subsidiariedad, mejorar la calidad de los servicios a los ciudadanos y reducir al final el costo de los servicios. Así que yo pienso que mi esperanza es que no se elimine todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora, sobre todo cambiando el método. Se habla mucho del método Draghi con referente a este tema. Hemos tratado de superar justaposiciones que no ayudaron la reforma de la autonomía y la reforma del artículo 116 de la Constitución italiana, porque a veces la autonomía paga un precio, o sea, parece, se dice que se enfoca en la justaposición entre norte y sur, un reto para obtener recursos, una forma de aumentar las desigualdades, sino garantizar los mismos derechos de ciudadanía a todos los ciudadanos. Ese es el motivo por el que hoy, después de 20 años, todavía no se ha actuado, no se ha llevado a cabo la autonomía. ¿Por qué? Hemos intentado construir un proyecto distinto. Primero, porque no es cierto que quienes quieren la autonomía son peligrosos y están en pro de una violación de la Constitución, sino que lo contrario. El artículo 116 de la Constitución prevé la autonomía diferenciada. Así que podemos empezar diciendo que si queremos respetar la Constitución italiana y si nos interesa de verdad la Constitución, la autonomía no es algo que choca con las normas constitucionales, sino el contrario, actúa exactamente, no solamente implementa el artículo 116, sino también el artículo 5, que dice que la República es una, no se puede dividir, y promueve y favorece y fomenta la descentralización y la autonomía. Así que el marco, el rasgo autonomístico dentro de una de un marco unitario nacional es justamente lo que prevé la Constitución. Y no solamente eso, si queremos reconstruir una relación de confianza entre el Estado y el ciudadano, debemos aclarar bien quién hace qué. Hemos tratado de incluir el tema de la autonomía dentro de otra reforma igualmente importante del texto único de las autoridades locales para redefinir el rol de municipios, provincias y regiones dentro del Estado y Estado central, porque la abolición de las provincias y la función de las áreas metropolitanas, donde hay bastante confusión, no ayuda a dar, a abastecer buenos servicios a los ciudadanos. No es un tema que es menos importante del tema de las autonomías, y espero que el gobierno que futuro, cual que sea el gobierno, pueda tomar en cuenta el rol de las provincias en las ciudades metropolitanas y de las autonomías. Y es también importante fomentar la unión entre las pequeñas municipalidades y darle un apoyo económico a las áreas, no solamente crear una relación entre el centro y la periferia, pero también apoyar las áreas de montaña, las pequeñas islas, las áreas interiores, las regiones del sur y los territorios que están más lejos de la capital, de Roma. Y yo creo que podemos, haciendo esto, se puede mejorar la relación entre Estado y el ciudadano. Una ley para la montaña que habíamos preparado, con 200 millones de euros ya listos para gastar, para poder superar el problema de la falta de población en las zonas de montaña. Eran subsidios económicos para los jóvenes que decidieran, por ejemplo, crear un negocio en las áreas de montaña, o, por ejemplo, darle una puntuación o incentivos a médicos que decidieran quedarse en áreas de montaña que están más lejos de las ciudades. Y también se había aprobado una reforma para Roma capital, y también habíamos empezado con la ley marco sobre la autonomía. Lamentablemente, la caída del gobierno ha interrumpido estas reformas, y es una lástima, yo creo, porque si queremos garantizar crecimiento, desarrollo, bienestar y competitividad a este país, las reformas son tan importantes como las inversiones.
y volver a establecer una arquitectura sólida y un diálogo entre los varios niveles del gobierno es una clave. No se habla mucho del tema, no se percibe bien la ventaja de todo esto, pero a la fecha los primeros que pagan, que sufren por el choque y por la lucha entre Estado, región, son las familias y las empresas. Y lo primero que hicimos fue tratar de reducir los litigios, reduciendo del 40% la decisión de presentar oposición a la Corte Constitucional. No hemos vigilado menos en el respeto de la Constitución, pero como el presidente Draghi quería darle más, un rol más central a los administradores, construimos momentos de negociación donde hemos tratado de reducir los litigios a través de compromisos, propuestas de mediación en motivos de litigio, y hemos también pensado en las autonomías, respetando totalmente las regiones del sur. No hemos logrado convencer al alcalde de Nápoles. Tenemos algunos puntos que no son puntos en común, pero con el ministro Carfagna hemos trabajado sobre todo para garantizar los niveles esenciales de prestación. Hemos hecho inversiones para los jardines de infancia, las guarderías infantiles. Hemos financiado el transporte para personas con disabilidades para poder financiar todos los niveles esenciales de prestación. La Constitución garantiza un fondo particular, pero también hemos considerado importante dar una respuesta a las regiones, no solamente Lombardía y Véneto, también otras regiones con otros partidos políticos que están liderando las regiones. Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, son muchas las regiones que piden transparencia, responsabilidad, autonomía, federalismo fiscal, más claridad en saber quién debe hacer qué y asumir las decisiones a nivel del gobierno, donde la decisión puede ser más concreta, más eficaz y que pueda dar más soluciones. Este camino se había ya hecho, estábamos solo a un paso a la aprobación final. Espero que este proceso se pueda enmendar, se pueda cambiar, pero que no se elimine por completo, porque todo lo bueno que se ha hecho y el trabajo que ya se ha compartido y los recursos que ya se han encontrado para implementar la autonomía y las demás reformas, yo espero que se pueda realizar por parte de los gobiernos que vienen, porque si no, cada vez que que hay una elección, el país pierde tiempo y pierde competitividad. Ya no estamos en la temporada de los litigios, estamos en la temporada para hacer las cosas. Y el gobierno Draghi, algunos pasos importantes para la autonomía, para Roma Capital y para la montaña, los había dado. Y espero que este trabajo no se eche. Gracias, ministro Gelmini. Muchas gracias al ministro Gelmini por este recorrido sobre lo que el gobierno Draghi ha hecho. Ahora, alcalde Manfredi, yo he leído algunas entrevistas suyas. Usted también ha sido ministro de la universidad, entonces tuvo un papel importante y ahora se encuentra al frente de una gran ciudad del sur, que es Nápoles. ¿Cuáles son los riesgos que usted puede ver? ¿Hay un riesgo de problemas que se refieren a la cohesión social? ¿Y cuál es la alternativa? ¿Cuál es la atención que tenemos que tener para continuar con este diálogo, que me parece interesante? Muchas gracias por la oportunidad de debatir de un tema que es un tema fundamental para el desarrollo del país y para la organización del país. Usted acordaba que yo he sido presidente de la Conferencia de los Rectores y ministro de la Universidad, y siempre he defendido muchísimo la autonomía de las universidades, que también defiende la Constitución. Así que el tema no es la alternativa entre autonomía y centralismo. Yo pienso que el tema es entender cómo debemos realizar la autonomía para que los derechos del país y los derechos de los ciudadanos sean protegidos.
y yo tengo algunas observaciones que hacer que creo que pueden ser útiles para la discusión y también para enfocarnos en las perspectivas de Italia. ¿Cuáles son los temas en los que podemos también hablar de autonomía? ¿Hay políticas? Por ejemplo, la política energética, el tema de las infraestructuras, los puertos, el tema de los bienes culturales primarios de Italia, la formación superior, que desde mi punto de vista, en estos temas, el verdadero reto hoy es tener una política europea. Porque hemos visto que hoy, si queremos abordar estos retos tan importantes, la dimensión, digamos que el tamaño, la dimensión, el nivel del Estado es un nivel demasiado pequeño, porque los problemas son enormes. Así que debatir de autonomía en relación con algunos temas que yo creo que tendrían que ser temas del gobierno o de Europa, hasta de Europa, puede crear cortocircuitos que hemos vivido, por ejemplo, las infraestructuras energéticas que el país necesita o los recursos hídricos. Yo creo que son temas que deben ser de competencia del Estado. Así que definir el perímetro de la autonomía, desde mi perspectiva, es un tema fundamental y me refiero al interés del país. Yo no creo que cada uno pueda pedir autonomía sobre cualquier tema. Yo creo, opino que hay elecciones que son centrales porque están protegiendo el interés nacional. Hoy el presidente Draghi hablaba de soberanía europea. Yo cuando era ministro trataba los temas de la formación superior. Si queremos competir con China, con Estados Unidos, con los gigantes del mundo, debemos trabajar en una dimensión europea, no regional. Y por eso yo creo que estos aspectos deben ser aclarados. Luego hay otro tema, y lo digo como alcalde de la más grande ciudad del sur, la tercera ciudad más grande de Italia, como decía el ministro Gelmini. Aquí estamos hablando de la autonomía de las regiones, pero por lo que se refiere a la autonomía de las ciudades y de las áreas metropolitanas, no se habla nunca. Mi área metropolitana tiene más de 3 millones de habitantes, que es mucho más grande de muchas regiones que podrían tener una autonomía diferenciada. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Debemos solamente mirar a los demás? Y justamente, como decía Massimiliano antes, el verdadero tema es garantizar servicios de calidad a los ciudadanos. Porque nosotros estamos en nuestros puestos porque debemos servir a los ciudadanos. Las ciudades abastecen servicios fundamentales, transporte, trabajo social, manejan la escuela primaria, llevan a cabo actividades fundamentales para el bienestar y la calidad de los ciudadanos, sobre todo en las grandes áreas metropolitanas, donde la situación a menudo es muy compleja. Y hoy tenemos márgenes muy, muy limitados de autonomía. La idea de replantear enteramente lo que es la organización, que tiene que ver con la organización institucional y la relación entre centros, regiones y ciudades y grandes áreas metropolitanas, es fundamental. Yo creo que el papel de los alcaldes, de las grandes ciudades, pero también de las áreas internas y de ciudades más pequeñas, tiene que ser más valorado. Eso no quiere decir fragmentar, pero siempre hay que recordar que Italia es el país de los municipios. Las regiones llegaron más tarde. Autonomía quiere decir replantear la organización de las competencias también. Es una paradoja hoy, pero los municipios, las municipalidades que dan los servicios a los ciudadanos, tienen el nivel de autonomía más limitado en Italia. Son los más controlados, tienen problemas de gestión fiscal muy complejos. Y este es un tema que le crea problemas y sufrimiento a los ciudadanos. Y es un punto fundamental del que
tenemos que tratar. Y además el tema de la equidad. Y no porque yo soy el alcalde de Nápoles, una gran ciudad, de la, una ciudad importante del sur. Vida del país es la cohesión. Hoy el reto del país es la cohesión social y la equidad. Los objetivos del PNRR cuando se negoció en Bruselas fueron esencialmente reducir las diferencias. Reducir las diferencias entre generaciones, las diferencias de género y a nivel territorial. Hoy, en Italia, tenemos diferencias que no se pueden aceptar. Porque afectan a los derechos de las personas, la posibilidad de acceder a una educación de calidad, una sanidad, una asistencia sanitaria de calidad, una atención a la salud de calidad, servicios para las personas frágiles, para las más débiles, para las personas que tienen minusvalideces. Lamentablemente, nuestro país no es un país con muchísimas diferencias. La renta per cápita es muy distinta. Por ejemplo, la renta, el promedio de la renta es muy distinto entre Nápoles, por ejemplo, y Milán. Y claro, en Nápoles es la mitad. Así que los servicios también tienen una calidad distinta. Si tenemos una atribución de asignación de recursos distinta, además de esta brecha que ya existe entre norte y sur, la situación puede empeorar. Debemos garantizar la autonomía, pero respetando los derechos de todos, respetando un principio de equidad, que debe ser un principio de equidad territorial y generacional, garantizando los servicios que hoy son fundamentales. No solamente en el interés de los ciudadanos, también en el interés del crecimiento del país. Hoy, si queremos que Italia crezca, lo debemos hacer a partir de las áreas menos desarrolladas. Hoy uno de los temas grandes que tenemos frente a nosotros es el acceso al trabajo de los jóvenes, el acceso al trabajo de las mujeres, la posibilidad de tener un nivel de educación más alto para todos. Y si vemos las diferencias entre las regiones, vemos que hoy estas diferencias son tan evidentes que, y significativas que, son, que no se pueden aceptar. No es, yo no soy contrario al principio de la autonomía porque es un valor. Lo que yo no... Yo tengo dudas sobre una autonomía que no puede garantizar derechos para todos y que pueda afectar la visión unitaria del país. Si necesitamos una visión unitaria del país, vamos a tener un periodo que no es fácil. Estoy de acuerdo con el presidente Draghi que la fuerza de Italia, de nuestro país, en nuestra energía, en nuestro talento, nuestra habilidad. Y lo digo como, como persona que viene de Nápoles. Al final lograremos superar este momento difícil, porque al final encontramos una solución, pero necesitamos cohesión y los ciudadanos se deben sentir iguales frente al Estado para tener más cohesión. Cualquier acción se ponga en marcha, cualquier reforma se debe llevar a cabo con el objetivo de proteger el interés de todos. Y yo estoy convencido de que un diálogo institucional correcto, cualquier idea de autonomía se puede articular y desarrollar de forma positiva. Pero si la autonomía no, no se enfoca en un... en un elemento de cohesión del país, yo en este caso no, no estoy en favor. Debemos establecer los niveles esenciales de prestaciones, necesitamos fondos equitativos que puedan realmente garantizar derechos iguales a todos, derechos garantizados por la Constitución. Claro que se necesita eficiencia en la administración, habilidad de poder manejar los recursos de la mejor forma posible. Pero las herramientas para poderlo hacer están ya presentes. Así que yo creo en una autonomía que es una autonomía que debe garantizar a todos. Y ese es el plano de la discusión, del debate. Yo estoy preparado y disponible, y como lo son muchos colegas
a debatir, pero si no se protege este principio, al final se acaba trabajando en contra del interés de los ciudadanos y no en pro de su interés. Gracias, gracias, síndico. Muchísimas gracias, señor alcalde. Y vamos a terminar la primera ronda con el señor Andrea Prete, que es presidente de Union Camere de Industria, Artesanía, Agricultura. Y vamos a ver por qué, desde su punto de vista, es importante razonar sobre estos mecanismos que aparentemente pueden parecer alejados de la vida de las empresas y de las asociaciones, pero que en la realidad tienen un impacto de manera muy importante. Entonces, ¿cuál es su punto de vista sobre este tema? Gracias. Primero, agradecer a los organizadores por la invitación y enhorabuena por esta manifestación extraordinaria que, hay que decirlo de verdad, pone al centro del debate temas muy importantes. Lo que pasa en el meeting lo hemos visto en los días anteriores y lo hemos visto esta mañana. Es realmente un evento extraordinario. Pues yo, la verdad es que tengo el punto de vista de las empresas. Después del presidente Fedriga, la ministra Gelmini y el alcalde Manfredi, yo tengo que representar lo que ve el sistema de las empresas. Porque como sistemas de cámaras de comercio hemos sido objeto de una reforma recientemente que, de alguna manera, como decía la ministra con respecto a la reforma de las provincias, que luego se quedó algo así medio completado, en cambio la reforma de las cámaras de comercio redujo el número de cámaras de comercio de 105 a 60 y tenemos ahora 70, casi hemos llegado al objetivo. Esto hay que decir que ha sido un ejemplo de cómo algunas cosas se hacen, pero que luego se vuelven complicadas haciéndolas, porque este proceso lleva 8 años desarrollándose y hemos tenido muchas resistencias en los territorios por las agrupaciones que se han generado. ¿Y esto qué tiene que ver? Alguien podría preguntar. Esto tiene que ver porque es algo que modifica todo el estado de la situación y puede crear algunas dificultades. Y somos un ejemplo muy claro porque ya lo hemos vivido, aunque estamos terminando este proceso. Por la simple razón de la que hemos mantenido firme el punto sobre el hecho de que hay una ley y que hay que mantener los que respetan la ley. Cuando se han dado resistencias excesivas, no me parece correcto que alguien se sienta mejor que otros. Y esto lo hemos repetido en varias ocasiones. Creo que la autonomía es un medio, no es un fin. Y me explico. Consideremos cualquier empresa de Palermo, de Sondrio, del norte, del sur de Italia, y preguntamos, ¿quién te gobierna? De los que te gobiernan, ¿qué quieres? Y la respuesta sería una vida más simple, que me simplifiquen la vida. Eso piden las empresas. Esto podría pasar por un estado central o a través de las regiones u otras instituciones. En cierto sentido, es menos interesante, aunque lo veremos con más detalle, pero podemos debatir esto. Hemos hecho un comité sobre la simplificación en Union Camere, donde las principales asociaciones profesionales italianas están involucradas, con Confindustria, Confcommercio, Coldiretti, Confagricoltura, CNA, digo, todas. Si no las menciono es para no estar aquí haciendo una lista muy larga. Y lo que hemos intentado proponer es una simplificación que viene desde abajo, porque podemos seguir discutiendo continuamente, pero si no mandamos un señal, es imposible. Una institución ha hecho una estimación de que si reducimos de un tercio el tiempo que las empresas dedican a las actividades burocráticas, es decir, la burocracia, podríamos recuperar desde un 0,8 a un punto del PIB, solo reduciendo de un 30% el tiempo dedicado a la burocracia. En este país siguen pasando cosas muy raras.
En este país se habla mucho de economía circular, pero al mismo tiempo crea dificultades para hacer que un producto sea reciclable, porque se considera un desecho. Entonces hay que batallar con una legislación que impide definir exactamente si tal producto es reciclable o es un desecho. Y sabemos que en campo de materia medioambiental, cualquier cosa que no respete las reglas puede pasar a la dimensión penal muy fácilmente. Entonces, llegamos a un punto de absurdo que si tú cortas tu propio césped en tu jardín, puedes echar eso en el orgánico. Pero si llamamos una empresa para que lo haga, se hace un desecho especial. Sigue siendo el césped. Entonces, es una situación absurda. Tenemos un país y vamos ahora a ver empresas, cosas que afectan mucho más de cerca las empresas. También el otro es un tema muy importante, pero otro tema importante para las empresas es el coste energético. Ya llevamos 3 años con un mundo económico que está así en una fase de turbulencia muy importante, por razones que sabemos, pero nosotros necesitamos una independencia energética muy importante, para no decir total. Y tenemos el problema de que el proceso de autorizaciones todavía sigue siendo muy largo. En 2018 se presentaron 1000 proyectos para instalar dispositivos de energía renovable y se aprobaron solo 900. Entonces, luego nos quejamos porque dependemos del gas ruso, pero en casa tenemos soluciones. Esto es lo que buscan las empresas, porque las empresas dicen, mientras yo puedo quedarme dentro de mi ámbito, de mi fábrica, ya sé lo que puedo hacer. El problema es lo que pasa después, allá afuera, y esto pasa al norte y al sur de igual manera. Esta es una discusión fundamental en la que se encuentran razones de todas las partes, pero tenemos que estar convencidos de que este proceso puede también darles beneficios a todos, y en esto no hay que hacer excepciones, porque hay diferencias entre norte y sur. La ministra Gelmini lo sabe perfectamente y hablamos de esto cuando la tuvimos presente en Unión Cámara. Si hablamos de gastos históricos, está claro que estará penalizado el que ha gastado menos en algunos ámbitos. Está claro que hay que pasar a los niveles esenciales de prestación con nuevos estándares de referencia. El otro día, el gobernador Fontana estaba conectado, no estaba aquí en Rimini, y le preguntaron cuál era su proyecto bandera de su región. Y él dijo, quiero que todos los habitantes de Lombardía tengan las mismas posibilidades. Y es legítimo porque tenemos, por ejemplo, Milán, que tiene 3 veces el PIB de Pavía, y en Véneto, Verona tiene el doble que Rovigo, en Emilia, Bolonia, el doble que Ferrara. Entonces, tener como concepto el del presidente Fontana para que todos los lombardos tengan las mismas posibilidades, si Fontana fuera presidente del Consejo, estaría contento porque diría todos los italianos tienen que tener las mismas posibilidades. Y es nuestra aspiración. Pero, y repito, por lo que se refiere al sistema de las empresas, es un tema que de alguna manera nos llama mucho la atención, pero hoy en día nuestro objetivo es tener una posibilidad y lo hemos demostrado. Incluso el año pasado la recuperación económica se ha dado, hemos sido los primeros en Europa, quiere decir que nuestro comparto de producción del norte al sur, cuando tiene la posibilidad de funcionar, da resultados. Y luego también hay que considerar que el contexto está cambiando día tras día. Hace poco lo mencionaba, hemos tenido el bloqueo de los despidos durante la COVID, durante la pandemia, con el terror de que al final de este bloqueo habríamos podido tener un montón de jubilados y ahora no encontramos trabajadores. Como sistema cameral, tenemos mucha atención sobre el sistema del mundo del trabajo y
queremos ver cuáles son las profesiones que las empresas buscan, porque el verdadero problema, además del problema de la energía, es que no se encuentran ya las profesiones. Entonces hay una desalineación entre el mundo de la formación y el mercado laboral y de las empresas. Todos estos son temas que creo son transversales. A lo mejor no he centrado mucho el tema, no me he centrado mucho en el tema de la autonomía, pero creo que también estos elementos son muy significativos. Muchas gracias. Gracias. Una segunda ronda. Vamos a empezar por el presidente Prete. Dentro de un mes iremos a votar. ¿Cuáles son las preocupaciones desde su punto de vista y las propuestas que por parte de quienes cubren cargos institucionales o está involucrado más o menos directamente en la campaña electoral? ¿Cuáles serían algunas propuestas que pueden compartir con nosotros sobre este tema y también sobre un tema cercano como la implementación del Plan de Recuperación y Resiliencia Nacional, que en muchos ámbitos, por ejemplo, donde trabajo yo en la universidad y también otros ámbitos de la sociedad civil, se considera muy importante? Tenemos algunos minutitos para hacer una segunda ronda y vamos a empezar con usted, presidente. Gracias. Esta mañana estuvo aquí el presidente Draghi y recibió al final una standing ovation, y eso ha sido un reconocimiento del recorrido que se ha hecho, porque normalmente los aplausos se hacen cuando uno anuncia las cosas, y creo que él recibió un aplauso después de haber hecho cosas, y ha sido una muy buena señal. Y claro está, involucro también a la ministra Gelmini, que es una representante prestigiosa del gobierno Draghi. También el partido de la Lega, el partido del alcalde, eran representantes del gobierno Draghi para ser equitativos con todos. Pero vamos a ver, la base desde la que tenemos que empezar es esta. Yo, como representante del sistema de Unión Cámara, no apoyamos un partido en particular, pero yo tengo un deseo, una esperanza, estoy convencido, pero prefiero subrayarlo. En el futuro espero que tengamos un gobierno de personas competentes. Es fundamental. Hemos visto concretamente la competencia del gobierno Draghi. También en el pasado vimos concretamente alguna falta de competencia y eso nos hizo daño. Entonces, tenemos que seguir siendo un país creíble. Más allá de las posiciones políticas, está claro que el gobierno de Draghi ha sido un gobierno creíble a nivel internacional y no quiero que ahora se pierda esta credibilidad. Entonces, la competencia es esencial. ¿Qué pedimos como empresas? Ya he dicho algo sobre la simplificación y está claro que hay medidas que de alguna manera tienen que reducir la presión fiscal para las empresas y, sobre todo, dado que estamos en un momento de inflación y vamos conociendo la inflación después de 20 años. Yo me acuerdo de la inflación, pero muchos no saben qué quiere decir una inflación de dos dígitos. Es un problema que hay que afrontar seriamente. ¿Cuándo se da y se recibe una reducción del poder adquisitivo en las personas, el problema se hace muy gordo y espero que el problema se gestione de manera precisa? Con el PNRR hay que seguir los plazos, respetar los plazos y seguir el programa que se ha preparado. Creo que las dos primeras partes se han recibido porque se respetaron los plazos e hicimos bien los deberes y espero que se siga haciendo hasta el final. Muchas gracias. Alcalde. Creo que hay dos puntos muy importantes. Voy a empezar con el PNRR. El PNRR es una oportunidad muy importante para el país que no podemos desaprovechar. Es un compromiso también muy importante porque los tiempos, los plazos son muy estrechos y hay actividades muy complejas
sobre todo por lo que se refiere a las intervenciones infraestructurales, que hoy chocan con una dificultad, o sea, el aumento del coste de las materias primas, que, por ejemplo, para los contratos determinan una necesidad de reevaluar el coste de las infraestructuras, de las intervenciones que se habían previsto en el marco del PNRR. Y además tenemos una dificultad de encontrar fuerza de trabajo. Hemos hecho algunas oposiciones a las que no se ha presentado nadie porque o los costes no son beneficiosos o porque no hay recursos humanos. Y hay administraciones locales, ciudades como la mía, que tienen muchísimos proyectos dentro del PNRR, pero también administraciones más pequeñas que tienen dificultades porque no pueden amortiguar fácilmente estas dificultades. El gobierno había empezado un fondo para la reevaluación de los costes. Hay que seguir adelante con esa iniciativa y hay que reforzarlo con el gobierno futuro. Otro tema también es el tema del coste de la vida. Hoy tenemos que enfrentarnos con una dificultad muy importante que está vinculada con la inflación. Voy a contar así una anécdota. Ahora estaba de vacaciones y fui a hacer la compra. Mi mujer, aprovechando de que yo estaba de vacaciones, me mandó al supermercado y me impresionó mucho el aumento de los costes de los bienes de primera necesidad. Y está claro que esto para una familia con una renta sola o con unos salarios pobres, como son muchas las familias de los italianos, sobre todo en el sur de Italia, pero es un problema que afecta a toda Italia, pues todo esto representa una gran dificultad con los niños que tienen que ir al colegio, el coste de los libros de texto. Entonces, el apoyo a la renta de las personas es una gran prioridad, porque si conseguimos garantizar algo de serenidad para las personas que están más afectadas por el coste de la energía, las facturas que hay que pagar a fin de mes, esto significa tener más cohesión social. Y cohesión social significa tener más economía y desarrollo. Yo soy alcalde y tengo el privilegio de ser alcalde de una ciudad muy bonita, pero también algo turbulenta, porque Nápoles tiene muchos contrastes y percibo directamente todas las veces que salgo a la calle cuáles son las dificultades. Y creo que en esto hay que tener mucha atención, y quien gane las elecciones tiene que saber que el principio, la posibilidad y la necesidad de tener una agenda social que apoye la renta de las familias es una prioridad en un momento como este, en el que las dificultades son muchas. Sin cohesión social no hay desarrollo ni crecimiento, y esto es lo que todos pedimos los que administramos las empresas y los ciudadanos. Gracias. Gracias, ministro Gelmini. Quisiera subrayar un par de cosas. Yo también parto del PNRR porque creo que todas las fuerzas políticas, partidos, deberían concluir un pacto para comprometerse a llevar a cabo y a implementar los contenidos del PNRR sin considerar el tipo de partido y la visión del partido político. Porque lo digo porque es una inversión en el medio plazo, y claro que el trabajo que ha hecho el gobierno Draghi lo va a capitalizar y va a llevar beneficios para los gobiernos futuros. El riesgo es que disminuya la tensión, el interés en este proyecto, porque no produce consentimientos o aprobaciones inmediatas por parte de la opinión pública, pero es lo que sirve al país para poder ser más competitivo. Y no podemos no pensar en lo importante que es este aspecto, porque llevar a cabo este PNRR quiere decir invertir en todas las infraestructuras y en todos los servicios para el futuro y para los jóvenes, y también garantizar la credibilidad de Italia en el contexto internacional. Si no lo hacemos,
si damos la sensación de que con la caída del gobierno Draghi ya se deja al lado, por un lado, el PNRR, y algunos dicen que este plano se podría cambiar muchísimo, pero lo repito, es un compromiso, es un contrato que hemos estipulado a nivel europeo. Es la primera vez que Europa acepta poner en común la deuda, es la primera vez que hay un proyecto que se dirige a las nuevas generaciones, así no podemos perder la oportunidad, y no puede ser este proyecto, no puede ser la bandera de un partido o de otro. Es, como decir, la agenda Italia. Sirve al país para dar respuestas para el futuro, las infraestructuras, las desigualdades, la medicina del territorio. Es un tema muy, muy, muy importante, esencial. Claro que la agenda, digamos, de la campaña electoral se enfoca en los temas que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas y de los electores. Claro, cuando tenemos la inflación que está aumentando muchísimo hacia la doble cifra, hay un problema de pérdida del poder de compra de los salarios, de las familias, y problemas dentro de las empresas con el aumento de los costes de la energía y de las materias primas. Pero debemos resistir la tentación de una receta que pueda garantizar un milagro. La receta mágica, la receta milagrosa no existe, y no debéis confiar en las personas que dicen que hay una receta mágica que puede solucionar todo. El tema fundamental es la del poder de compra y la pérdida del poder de compra de los salarios. Y en este tema yo creo que es fundamental seguir con la reducción de la presión fiscal. Debemos hacer que el coste del trabajo para la empresa sea sea menos caro, y debemos darle más dinero como sueldo a los trabajadores. Así que la reducción de la presión fiscal es fundamental. Este camino no se puede parar, porque ya se ha empezado por parte del gobierno Draghi, porque Italia es el país que tiene el coste del trabajo más alto y salarios más bajos. Y esta es una brecha, es una diferencia entre Italia y los demás países de Europa. Y no debemos preocuparnos de redistribuir una riqueza que no tenemos, que no existe. Debemos producir riqueza y debemos redistribuir oportunidades, iguales oportunidades, y volver a descubrir los valores del mérito y de las habilidades y de la competencia. Por ejemplo, proponemos un mes más como sueldo para poder encarar el aumento del costo de la vida, y por otro lado hay otro tema importante. El PNRR nos garantiza 1,5 mil millones de euros para la educación, para la formación profesional. Esta vez tenemos el dinero para mejorar la situación de la educación en Italia. Los recursos hay que distribuirlos en el territorio italiano, y deben permitir a los jóvenes no solamente de tener un diploma o el papel de la licenciatura, una garantía de que puedan encontrar un trabajo digno, y los recursos hay que distribuirlos. Y estos recursos deben garantizar trabajo, oportunidades para el futuro, posibilidad de quedarse a vivir en Italia, sobre todo para los jóvenes que viven en el sur, que en muchísimas ocasiones están obligados a emigrar. Este es el PNRR. Los políticos no pueden robar el futuro a nuestros jóvenes. Lo que necesitamos es verdad y conciencia de que es difícil hacer las reformas, pero debemos hacerlo, y no debemos dar falsas promesas. Un trabajo cotidiano, quiere decir que uno se entierra dentro de su ministerio, quiere decir que debemos dialogar, discutir con los presidentes de las regiones, con los administradores locales, pero como ha dicho Draghi esta mañana, si no, no nos rendimos al desánimo, en los momentos de dificultad, Italia, nuestro país, garantiza lo mejor.
de sí como país. En este momento las dificultades existen y hay muchas dificultades. Debemos tener confianza, capacidad de construir, debemos tener un enfoque en la subsidiariedad, humildad y capacidad de escuchar a la sociedad civil que tiene muchas experiencias a comunicar. Y si sabemos y si podemos garantizar un trabajo en equipo, cómo hemos logrado casi salir de la pandemia de COVID y cómo hemos podido dar respuestas a Europa y se felicitaron por la manera en que construimos el proyecto, podremos darle a las futuras generaciones un país que pueda dar una lección de estilo, de capacidad de construcción de los contenidos y un país que nos haga todos orgullosos. Y, por supuesto, esa es una temporada, es un periodo difícil que pide valor y capacidad de coger un reto, pero yo estoy convencido de que Italia es capaz de tener éxito a la hora de abordar un reto. Muchas gracias, ministro. Ahora le paso la palabra al presidente Fedriga. Una visión mía, el presidente de la conferencia ha podido ver. Somos un país bastante particular. De mía. Hemos logrado hacer que la pandemia se convirtiera en una ideología. Algunos decían que no existía y otros decían que teníamos que cerrar todo para siempre. Y la pandemia había que enfrentarla según la situación y según el periodo. Estamos logrando hacer que el PNRR sea una ideología. Los que dicen que es una fe y los que dicen que deberíamos echarlo a la basura. El PNRR ha sido una conquista, pero la situación internacional del país ha cambiado mucho con respecto a cuando se escribió el PNRR. No había tensiones internacionales, no teníamos la guerra en Ucrania, teníamos un aumento, pero no muy relevante del coste de la energía. No podemos fingir que nada haya pasado en este año. Yo creo que las prioridades ahora son distintas. Sí, lo escribieron bien, pero ahora debemos cambiar las prioridades. Lo siento mucho, soy tan directo y soy tan sincero, pero ahora la prioridad no es darle 300 millones a Cinecittà. Yo daría más recursos a las empresas para ver cómo podemos enfrentarnos con el aumento del coste de la energía. En el otoño que viene, el riesgo es que una empresa pierde menos en cerrar del todo que a seguir produciendo debido al aumento del coste de la energía. Yo espero que todo al final vaya bien, pero si no hacemos las cosas bien, tengo miedo de que al final las cosas no van a marchar tan bien. El presidente Draghi ha dicho, debemos diferenciar el precio el coste del gas y el coste de la energía. Es fundamental. Hay una autoridad que tiene un algoritmo que calcula el coste de la energía, también la que se produce con el hidroeléctrico. Uno que está produciendo energía con hidroeléctrico vende el precio relacionado con el aumento del gas. No están haciendo ninguna especulación. Es la autoridad de la energía que utiliza este algoritmo. Y dicen que lo dice Europa, dice que hay que calcularlo así. Pero en Austria hay una diferencia de 3 euros para cada megavatio hora. Y ahora son 50 euros. Austria también está en Europa. ¿Podemos intervenir en este respecto o no? Porque si no, podemos hablar de cualquier tema de ciencia ficción que podemos hacer en este país. Pero cuando la empresa cierra, vamos a necesitar mucho más que la renta de ciudadanía. Vamos a necesitar una renta para las empresas. Y el gobierno que viene tendrá que enfrentarse con un reto enorme. Claro que yo espero que podamos ganar, pero formar un gobierno en un momento tan difícil va a ser terrible. No podemos decir, ningún partido político puede decir, voy a ganar y vamos a ser todos ricos, voy a solucionarlo todo. Debemos hablar a las personas de los retos que debemos enfrentar y
en los problemas que vamos a tener. Yo estoy totalmente de acuerdo que la economía, que la autonomía debe ser solidaria, pero también responsable. Y comparto el punto de vista del alcalde, pero la responsabilidad también quiere decir, y no voy a hablar de territorios porque no sería correcto, también quiere decir que mi superficie de bosques, que es más grande que demás territorios de la región, pero otros territorios tienen 100 veces más el número de expertos de bosques que trabajan con respecto a mi región. Y debemos decirle estas cosas, debemos trabajar juntos, debemos quitar estas desigualdades y debemos saber que los retos son difíciles, debemos saber que podemos equivocarnos y debemos tener la conciencia de que podemos volver a ponernos de pie. Nadie puede decir que nunca se va a equivocar y que lo va a hacer todo bien, porque está tomando el pelo a las personas, en realidad. Yo sé lo que quiere decir equivocarse, sé lo que quiere decir corregir lo que uno ha hecho mal y la dificultad de gobernar, la complejidad del gobierno. Ahora, por ejemplo, con el presidente del Consejo y podemos cambiar el precio único nacional de la energía. Podemos hacer este. Podemos llevar a cabo esta medida. Luego podemos hablar del cap, del umbral al precio a nivel europeo. Pero podemos empezar con esta medida. El problema de una empresa es un problema relacionado con el problema de trabajo. Y también debemos enfocarnos en el derecho al trabajo que debemos garantizar a los ciudadanos del país, porque si no, tenemos una contradicción donde tenemos dificultades a encontrar a trabajadores, pero tenemos también muchísimo paro. Debemos hacer el ETS y el ITS, el Estado no lo puede organizar a nivel nacional. Y por eso los territorios son fundamentales, para trabajar junto con las empresas. Y eso sobre los retos. Luego uno puede simplificarlo todo, pero yo no puedo simplificar. Y mi deber es decir a los ciudadanos de mi región y del país que no hay soluciones fáciles, que gobernar es algo complejo y no podemos pensar que dejando todo lo como está ahora, se va a solucionar todo, porque yo tengo miedo de que esto no va a pasar nunca. Muchas gracias. Gracias a todos. Deseo agradecer a nuestros participantes, porque he oído palabras de senso común, de sentido común, un diálogo que ha tenido como elemento fundamental pragmatismo de los que quieren ver y analizar los problemas, aunque las diferencias, yo creo que esta es una contribución al bien común de todos, una contribución para la pasión por el ciudadano que mencionaba al comienzo el presidente Fedriga y que he visto como rasgo común de todas las intervenciones de los invitados, y vamos a seguir vuestras actividades con mucha atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.
PID, punti impresa digitale delle Camere di Commercio, sono il punto di riferimento per tutti gli imprenditori che vogliono digitalizzare la loro impresa e approfittare delle opportunità legate all'uso delle tecnologie 4.0 per entrare a pieno titolo nell'economia digitale. Ma in che modo i PID aiutano gli imprenditori? I PID, punti impresa digitale, offrono alle imprese strumenti specifici per misurare il loro livello di maturità digitale in chiave 4.0 e definire con maggiore precisione le strategie di miglioramento. Selfie 4.0 è un questionario di autovalutazione da compilare online che restituisce automaticamente un report sui livelli di digitalizzazione dell'impresa. Zoom 4.0 è una valutazione più approfondita, svolta direttamente in azienda insieme al Digital Promoter della Camera di Commercio, che permette di definire in modo più dettagliato i percorsi di digitalizzazione da intraprendere. Digital Skill Voyager, dedicato a studenti e lavoratori, è un test per misurare le competenze digitali attraverso un gioco online, un vero e proprio viaggio nel tempo a tappe in chiave digitale. I PID realizzano incontri di informazione e formazione sulle tecnologie 4.0. Così le imprese possono acquisire un quadro più chiaro e capire come migliorare, attraverso il digitale, processi di lavoro, prodotti e servizi. I PID si avvalgono di un network di professionisti che, nel ruolo di mentor, supportano gli imprenditori nelle scelte da compiere sui temi del digitale e del change management. Attraverso i PID si viene indirizzati verso i servizi avanzati proposti dagli altri attori del network Impresa 4.0, quali i Competence Center del mondo universitario, i Digital Innovation Hub e gli ecosistemi digitali dell'innovazione delle associazioni di categoria. Tutte le principali strutture che operano a livello nazionale per favorire l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese si trovano su atlantei4.0.it. I PID mettono a disposizione delle imprese dei voucher per l'acquisto di servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito Impresa 4.0. I voucher sono erogati direttamente dalla Camera di Commercio attraverso bandi ai quali possono partecipare imprese singole o, se condividono un progetto di innovazione, organizzate in gruppo. Che aspetti a entrare nell'economia digitale? Contatta il PID della tua Camera di Commercio o vai su puntoimpresadigitale.camcom.it. PID, punti impresa digitale delle Camere di Commercio, sono il punto di riferimento per tutti gli imprenditori che vogliono digitalizzare la loro impresa e approfittare delle opportunità legate all'uso delle tecnologie 4.0 per entrare a pieno titolo nell'economia digitale. Ma in che modo i PID aiutano gli imprenditori? I PID, punti impresa digitale, offrono alle imprese strumenti specifici per misurare il loro livello di maturità digitale in chiave 4.0 e definire con maggiore precisione le strategie di miglioramento. Selfie 4.0 è un questionario di autovalutazione da compilare online che restituisce automaticamente un report sui livelli di digitalizzazione dell'impresa.
Zoom 4.0 è una valutazione più approfondita, svolta direttamente in azienda insieme al digital promoter della Camera di Commercio, che permette di definire in modo più dettagliato i percorsi di digitalizzazione da intraprendere. Digital Skill Voyager, dedicato a studenti e lavoratori, è un test per misurare le competenze digitali attraverso un gioco online, un vero e proprio viaggio nel tempo a tappe in chiave digitale. I PID realizzano incontri di informazione e formazione sulle tecnologie 4.0. Così le imprese possono acquisire un quadro più chiaro e capire come migliorare, attraverso il digitale, processi di lavoro, prodotti e servizi. I PID si avvalgono di un network di professionisti che, nel ruolo di mentor, supportano gli imprenditori nelle scelte da compiere sui temi del digitale e del change management. Attraverso i PID si viene indirizzati verso i servizi avanzati proposti dagli altri attori del network Impresa 4.0, quali i Competence Center del mondo universitario, i Digital Innovation Hub e gli ecosistemi digitali dell'innovazione delle associazioni di categoria. Tutte le principali strutture che operano a livello nazionale per favorire l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese si trovano su atlanteI4.0.it. I PID mettono a disposizione delle imprese dei voucher per l'acquisto di servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito Impresa 4.0. I voucher sono erogati direttamente dalla Camera di Commercio attraverso bandi ai quali possono partecipare imprese singole o, se condividono un progetto di innovazione, organizzate in gruppo. Che aspetti a entrare nell'economia digitale? Contatta il PID della tua Camera di Commercio o vai su .impresadigitale.camcom.it. We'll be right back.